Muy buenas tardes, sean bienvenidos. En esta ocasión les presentamos una mesa redonda que planificó el colectivo de mujeres de Ciencia Red y sabemos que será de su agrado. Esta lleva por nombre Siembra Preguntas, Cosecha Científica. Y se organizó con una deferencia el 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, que principalmente es para reconocer y fortalecer el papel clave que desempeñamos las mujeres en la comunidad científica, tecnológica, ingeniería y matemática, o mejor conocidas como educación STEM. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la doctora Elsa, que nos compartirá la semblanza de nuestra primera invitada. Buenas tardes. Nuestra primera invitada es la doctora Alejandra García Franco. Ella es ingeniera química y doctora en pedagogía por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Coajimalpa en el Departamento de Procesos y Tecnología y forma parte del Grupo Institucional de Investigación Educativa. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y en la Facultad de Química de la misma universidad. Sus intereses principales son la educación en ciencias y la interculturalidad, la comprensión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en las áreas de ciencia, la formación de profesores y la implementación de secuencias de aprendizaje en el área de la química. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos en libros y ha participado en eventos académicos relevantes, tanto nacionales como internacionales. Ha impartido numerosos cursos de formación de profesores de primaria, secundaria y bachillerato en el Distrito Federal, Oaxaca, Sinaloa, Colima y Guerrero. A Alejandra le gustaría lograr que más docentes, niñas, niños y jóvenes descubran cuán valioso es lo que saben y cómo trabajando a partir de eso pueden ser agentes de cambio para transformar el mundo en uno más justo, más solidario, más limpio. Así le enseña día con día a su pequeño hijo Pablo. Adelante, doctora Alejandra, le cedemos la palabra. Y muchísimas gracias a Mujeres de Ciencia en Red por la invitación a esta mesa redonda que tiene un título muy lindo, ¿no? Particularmente a Mina que nos contactó por ahí. Y bueno, yo estoy también en la UAM Coajimalpa, así que me da también mucha alegría que sea un evento de la UAM el que nos convoca en esta ocasión. Entonces, bueno, yo les voy a contar hoy un poco de un proyecto en el que participo hace ya varios años de maneras diferentes, que es el programa Adopta un Talento, que se conoce mejor como Pauta. Y digamos que es pertinente en esta mesa, ¿no? De siembra preguntas, cosecha científicas, porque Pauta, el programa Adopta un Talento, pues es un programa que nació pues hace ya casi 15 años, es decir, es un programa que tiene muchos años en operación, con esta idea de lograr de que más niños, niñas y más jóvenes tuvieran oportunidad, ¿no? De tener una experiencia en la ciencia. Siempre decimos, bueno, de los otros miembros del consejo directivo dice, ¿cómo alguien va a saber que le gusta bailar si nunca baila? ¿Cómo alguien sabe que le gusta nadar si no puede tirarse a una alberca y nadar, ¿no? Y con la ciencia pasa algo que es difícil, ¿no? Es difícil encontrar espacios para practicar la ciencia, ¿no? Si a alguien le gusta el fútbol, pues puede ir y practicar fútbol. Si a alguien le gusta la danza, puede ir y practicar la danza. Pero ¿y si a alguien le gusta la ciencia? Si alguien se está haciendo preguntas todo el tiempo y buscando formas de contestarlas, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿No? ¿Qué hacen los niños que tienen esas inclinaciones? Entonces, un poco con esa idea es que
este proyecto nace, ¿no? Y ha ido creciendo. Y yo siempre digo, pues, Pauta es un sueño de dos personas, porque nació por el interés de dos investigadores en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, el doctor Alejandro Frank y el doctor Jorge Hirsch. Y, pues, después se ha ido multiplicando ese sueño y ha tocado de maneras, pues, muy diversas a muchas personas, ¿no? Tanto los que participamos como docentes, los que participan como talleristas, todos los niños y sus mamás y sus papás, porque se busca, digamos, incluir no solo a los estudiantes, que son quienes directamente participan, sino también a las familias. Entonces, les voy a contar muy brevemente, voy a poner una presentación para contarles muy brevemente cómo hacemos, ¿no? ¿Qué es esto de Pauta? Que ustedes sepan y puedan buscarnos y ya veremos colaborar de maneras muy diversas en esta construcción, ¿no? De este mundo en el que la ciencia, hacer ciencia, pues nos permite entender mejor nuestro mundo y tener herramientas para transformarlo. Entonces voy a compartir la pantalla donde tengo acá la presentación. Lo que quiero mostrarles es nosotros nos llamamos Programa Adopta un Talento, somos una asociación civil, además de ser profesora en la UAM. Yo soy parte del consejo directivo de esta asociación y por eso estoy invitada hoy aquí, pero en verdad, pues estoy, digamos, a nombre de muchísimas personas que participamos. En Pauta, pues lo que buscamos es que los estudiantes que participan tengan esta oportunidad, digamos, de construir el conocimiento, ¿no? Y para ello, pues participan haciendo actividades, pero no solamente haciendo, construyendo, sino pensando sobre lo que hacen y teniendo oportunidades para aplicar eso que aprendieron. Entonces, digamos que nuestro modelo pedagógico pues está centrado en esta idea de que el conocimiento se construye y que para construir ese conocimiento debemos indagar sobre lo que nos interesa y considerar todas las habilidades, digamos, que son necesarias, ¿no? La curiosidad, la creatividad, la capacidad de hacer preguntas, la capacidad de escuchar a otros, de colaborar. Y todo esto lo hacemos los estudiantes, que son, digamos, quienes están acá en el centro, pues están siempre acompañados de alguien que facilita ese proceso. Alguien que puede ser un tallerista o que puede ser un docente y que facilita ese proceso. Y siempre buscamos que haya esta parte de aprender colaborando, ¿no? Nadie sabe todo, pero nadie tampoco ignora todo. Y buscamos siempre que haya esta posibilidad de colaborar para resolver, ¿no? Para entender. Partiendo de ese modelo pedagógico, pues nosotros tenemos distintas formas en las que Pauta a lo largo de los años ha ido generando, ¿no? Para poder participar. Entonces, una de ellas, por ejemplo, son los clubes de ciencia. Entonces, los clubes de ciencia son espacios de enriquecimiento extraescolar en el que los docentes reciben formación en este modelo, digamos, en esta forma de trabajar, de construir la ciencia. Los docentes, entonces, llaman a los estudiantes, a niñas, niños, jóvenes que tengan interés, forman un club en la escuela y participan haciendo actividades de ciencia y proyectos de investigación. Estos proyectos de investigación después se presentan en ferias y aquí hacemos algo que para Pauta es muy importante, que es este vínculo entre los estudiantes de educación básica y científicos y científicas en activo, ¿no? Entonces, esta colaboración, por ejemplo, con Mujeres de Ciencia en Red es muy importante porque las científicas y los científicos pueden ser jueces en las ferias, pueden ser mentores de algún estudiante. Entonces, acompañan de alguna forma todo esto que ocurre en los talleres de ciencia.
Algo que nos es importante es que en Pauta los estudiantes participan al menos durante todo un ciclo escolar. Los talleres empiezan, depende de cada escuela, obviamente, si es un club, y se trata de que participen todo el año, porque a lo largo del año van desarrollando distintas actividades que les permiten ir entendiendo ciertos aspectos de la ciencia, ¿no? Como cómo se hace una, cómo sé que una pregunta es una buena pregunta, cómo sé si mi, qué preguntas tengo que hacer para saber si la metodología que estoy pensando es correcta. Y hacia el final del ciclo desarrollan algo que hemos llamado proyectos de investigación con impacto social. Y en esos proyectos de investigación, pues los estudiantes definen su pregunta de investigación y definen formas de resolverlo, y para ello los acompaña el facilitador, que puede ser el tallerista o el docente, o también un mentor o mentora que sea experto en el área que les interesa, perdón. Aquí tenemos algunos, digamos, titulares en las noticias, ¿no? En las que tenemos cómo resaltando, digamos, el papel que tienen los niños y las niñas en ciertos temas. Por ejemplo, acá este estudiante que ha ido desarrollando un removedor de graffiti utilizando nopal. Y bueno, este estudiante, por ejemplo, se le ocurrió la idea, desarrolló, el siguiente ciclo lo volvió a hacer, mejorándolo. Entonces, digamos, estos estudiantes que participan de muchas formas llevan a cabo estos procesos de indagación que también ocurren en la ciencia, ¿no? Yo pienso, pensamos en colaboración una solución a un problema, lo hacemos, nos equivocamos, nos damos cuenta que no iba por ahí y lo volvemos a proponer. Acá tenemos, por ejemplo, a un estudiante que está trabajando en un laboratorio de la UNAM con una mentora. Acá tenemos un grupo de estudiantes en Chiapas que están trabajando con profesores en Chiapas, en la región de Los Altos. Pauta trabaja en cuatro, en Chiapas, en Morelos, en la Ciudad de México, en Querétaro y en Michoacán, ¿no? Y bueno, ha habido otras sedes que se están ahí acercando y formando. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que han sido las ferias de ciencias. En un par de ocasiones las ferias de ciencias nacionales han sido en el Colegio Nacional. Entonces, los estudiantes ahí en el centro, en ese edificio tan bonito, los estudiantes tienen posibilidad de presentar su trabajo a otros estudiantes y también a científicos, científicas y a los padres y madres de familia que los acompañan, ¿no? Antes de la feria, los estudiantes siempre tienen un encuentro en el que juegan, se comparten lo que hacen, encuentran formas de colaborar. Buscamos siempre que haya esta formación integral de los estudiantes que participan en Pauta y de los docentes que los acompañan. Entonces, brevemente, pues eso es lo que hacemos en el programa Adopta un Talento, tratando de generar, ¿no?, esta posibilidad de que las niñas y los niños que les interesa participen en actividades de ciencia y que la comunidad científica pueda vincularse, ¿no? Esta estudiante que está viendo en una foto, Xochitl, por ejemplo, ella es de Los Altos de Chiapas, empezó en preescolar, porque en Pauta tenemos talleres en preescolar, que le llamamos Pautita. Después tenemos lo que es primaria baja, primero a tercero, primaria alta, cuarto a sexto y después secundaria. Hay algunos estudiantes que ahora están en la Facultad de Ciencias, que fueron estudiantes de Pauta desde muy chiquitos y que ahora regresan, trabajan con nosotros, hacen servicio social, acompañan a los chicos y a las chicas en el desarrollo del proyecto. A las ferias nacionales, digamos, cada vez se ha ido sumando pues más empresas y organizaciones que les gusta lo que hacemos en Pauta y entregan premios, ¿no? Entregan premios especiales para niñas, entregan premios especiales para aquellos proyectos que tengan un mayor impacto en lo social, aquellos proyectos que sean más innovadores. Entonces, buscamos siempre que las distintas
capacidades que tienen los estudiantes, los distintos intereses, pues los puedan, digamos, desarrollar en pauta. Esto implica, pues sí, mucho trabajo con los docentes, que tengan otra manera de mirar la construcción de la ciencia, y también que logren acompañar a las y los estudiantes en este proceso. Entonces, nos gusta mucho esto. Aquí presentamos más bien proyectos individuales, pero también hay quien hace proyectos en colaboración. Y en las ferias estatales, por ejemplo, es muy, muy interesante y muy conmovedor ver la cantidad de mamás y papás involucrados, porque esto no es posible solamente con los estudiantes, sino con todos aquellos que están involucrados, y tenemos docentes también muy comprometidos, ¿no? Entonces, es una alegría, digamos, pensar en la cosecha, ¿no? En esta idea de sembramos una idea, sembramos estas preguntas, pero son también los estudiantes quienes, observando su entorno, pueden ir generando otras preguntas y otras formas de resolverlo, algunas de las cuales se presentan. Hemos tenido, pues, apoyo y patrocinio de la UNAM, de la UAM, del CONACYT, de la Secretaría de Educación Pública y también de organizaciones como Fundación Canales de Ayuda, como Dibujando un Mañana, muchas organizaciones que nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo, porque pues eso, somos una asociación civil y también recibimos, digamos, donativos de la sociedad civil. Entonces, hemos encontrado estas formas en las que la sociedad o muchos sectores de la sociedad encuentran esto valioso, apoyan nuestro trabajo y nosotros vamos desarrollándolo, ¿no? Este año, por ejemplo, nos invitaron a un evento muy importante en la Feria de Ciencias de Berlín que se llama Falling Walls, como paredes que se caen, ¿no? Derribando paredes. Y eso pues fueron, digamos, a nombre de Pauta, la directora general, que es Gabriela de la Torre, y Beth de la Torre, quien es la responsable de los clubes de ciencia, y tienen oportunidad de interactuar con otras organizaciones en el mundo que están haciendo cosas similares, ¿no? Entonces, todo esto, pues, nos enriquece un montón, y eso es fundamentalmente lo que yo quería presentar para después, pues, en el tiempo de las preguntas, tener más espacio para compartir. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Alejandra. Vamos a continuar con nuestras invitadas. Ellas son la doctora Aliesha González Arenas y la doctora Liliana Quintanar Vera. Aliesha González Arenas es química farmacéutica bióloga por la Facultad de Química, con maestría en ciencias biomédicas y doctorado en ciencias biomédicas por la UNAM. Realizó una primera estancia postdoctoral en 2004 en el Instituto de Fisiología Celular y una segunda en la Facultad de Química en 2007. En el año 2012 realizó una estancia de investigación en el Fox Chase Cancer Center de Filadelfia. Y desde 2004 se incorporó a la planta docente de la Facultad de Química como profesor de asignatura y desde 2014 es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y forma parte de la Comisión de Igualdad de Género de este instituto. Una de las líneas de investigación de su laboratorio se basa en el estudio de las vías de señalización involucradas en la activación de receptores a hormonas esteroides por receptores acoplados a proteínas G y su implicación en el desarrollo de tumores cerebrales. Ha publicado 55 artículos en revistas con arbitraje e indizadas y 9 capítulos de libros. Ha formado recursos humanos a nivel licenciatura, maestría y doctorado, que en total suman 15. En 2006 obtuvo la beca de Keystone Symposia Scholarship. En 2008 ganó la beca para las mujeres en la ciencia, otorgada por L'Oréal en conjunto con la UNESCO y con la Academia Mexicana de Ciencias. Y en 2014 obtuvo el tercer lugar del premio Canifarma en la categoría de investigación básica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Por otro lado, la doctora Liliana Quintanar realizó sus estudios de licenciatura en química en la Facultad de Química de la UNAM, obteniendo mención honorífica y la medalla Gabino Barreda.
Como parte de un programa de intercambio académico, cursó un año de su licenciatura en la Universidad de California, Santa Bárbara. En 1998 inició sus estudios de doctorado en el Departamento de Química de la Universidad de Stanford, en California, donde estudió metaloproteínas de cobre bajo la asesoría del profesor Edward Solomon. A su regreso a México, realizó una estancia postdoctoral con la doctora Lourdes Macietrejo, en el Departamento de Neuroquímica del Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Desde el año 2005, Liliana Quintanar es investigadora en el Departamento de Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, INVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, donde dirige a un grupo de investigación enfocado al estudio espectroscópico de interacciones metal-proteína que son relevantes en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y degenerativas. Su trabajo de investigación ha contribuido a entender la coordinación de cobre a diversas proteínas asociadas a estas enfermedades. Su trabajo ha sido publicado en las revistas más distinguidas del área de química orgánica e inorgánica y ha sido invitada a dar conferencias en los congresos internacionales más importantes de química inorgánica. Su investigación ha sido financiada por el CINVESTAB, el ICIT-DF, el programa MIT, Seed Funds México y por CONACYT. Este último a través de proyectos de ciencia básica y de convenios bilaterales con Estados Unidos. Liliana es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y ha participado en la organización de varios congresos y talleres nacionales e internacionales que promueven el intercambio académico entre México, Estados Unidos y Latinoamérica. Le ha sido otorgada la beca L'Oréal UNESCO AMC para Mujeres en la Ciencia en 2007, la beca del Programa de Estancias de Verano en Estados Unidos para Investigadores Jóvenes AMC FUMEC en 2013, y la beca Fulbright García Robles para realizar una estancia sabática en el Departamento de Biología del Massachusetts Institute of Technology y además el Premio de Investigación 2017 para científicos jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Exactas. Le cedemos la palabra a la doctora Aliesha y a la doctora Liliana. Muchas gracias. Hola, un gusto saludarles. Lil, no te escuchamos, está cerrado tu micrófono. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Sí, muy contentas de venir a platicarles de un proyecto que gestamos ya hace un buen rato. Y este proyecto que se llama Tu Mundo Conciencia, les quiero platicar un poco cómo surge. Como ya escucharon en esta en la lectura de las currículas que hacían de tanto de Liliana como mía, tuvimos la fortuna de ganar la beca L'Oréal Academia Mexicana de Ciencias UNESCO en 2007 y en 2008. Y entonces ahí empezó justo la intención de diseñar algo, de empezar algo en el que pudiéramos poner en evidencia el trabajo de las mujeres en la ciencia. Después se fueron sumando más y más y más colegas a lo largo de todos estos años que tiene esta beca L'Oréal UNESCO, ¿no? Que empezó desde 2007, ya vamos en edición 2022, y se fueron sumando, y Marquiria Pacheco, que creo que fue becaria 2009, ella todavía intensificó más estos esfuerzos. Ella es colega del ININ, y ella empezó justamente a convocarnos a todos y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para poner en evidencia el trabajo de mujeres científicas mexicanas? Y que con esto podamos acercar a chicas y chicos a la ciencia. Esta necesidad de poner en evidencia el trabajo que se hace en México por las científicas, pues era una plática recurrente entre todas nosotras, porque pues, siempre pensábamos y decíamos, bueno, a la mujer a lo largo de la historia se le han impuesto diferentes roles que no le han permitido incursionar en todas estas áreas STEM, que ya decíamos que es Science, Technology, Engineering, Mathematics, de la forma que nos hubiera gustado, ¿no?
Y pues hay muchos ejemplos al respecto, y yo siempre recuerdo al menos un par de ellos, porque hay un montón. Esta mujer afroamericana, Katherine Johnson, que hizo los cálculos matemáticos para que finalmente el hombre pudiera llegar a la luna, y que fue completamente invisibilizada, y sería hace unos 10 o 15 años que, gracias a esta película que se llamó Talentos Ocultos, nos dimos cuenta que esta mujer fue realmente imprescindible para que este gran avance se pudiera llevar a cabo. En 1927, un gran congreso de Solvay que agrupaba a las mentes más brillantes de aquel entonces, Einstein, Bohr, Pauling, Planck, Schrödinger, y solo una mujer, la gran Marie Curie. Y en la historia, pues podemos poner muchos ejemplos al respecto. Entonces, en este sentido, lo que queríamos era justamente demostrar que en México se hace ciencia de calidad, y que en esta ciencia de calidad también participamos las mujeres. Porque en este sentido, si nos ponemos a pensar que el 50% de la población en México somos mujeres, entonces pues nos estaríamos perdiendo del 50% de la generación de conocimiento si no nos incluimos si no se nos dan las mismas oportunidades para poder incidir en el ámbito científico. Entonces, bueno, todo esto nos llevó a formar un gran grupo de amigas y colegas que se llama Mujeres Sembrando Conciencia. Y a través de este gran grupo de Mujeres Sembrando Conciencia, pues hemos hecho algunas cosas, dar conferencias en Pilares, que son estos puntos de la Ciudad de México, en donde todo tipo de público puede estar ahí atento a lo que quieras compartirles y contarles. Y empezamos a gestar justamente a partir de esta idea, este programa de Tu Mundo Conciencia, que justo ahora Liliana les va a platicar, además de poner en evidencia el trabajo que hacemos en México, las científicas mexicanas también, qué otro gran objetivo es el que queremos llevar a cabo con este, e invitarles a que se sumen y a que nos acompañen. Adelante, Lili. Gracias, Aniesha. Y sí, como bien dices, siendo el 50% de la población, ese 50% contrasta increíblemente con el tan solo, a lo mejor rascamos el 30% de mujeres pues involucradas activamente en investigación científica, ¿no? Y creo que es un número que más o menos es global, no es solo de México. Entonces, pensando en que una de las cosas que puede inspirar a las y los más jóvenes a hacer ciencia, hace un momento Alejandra decía, pues, ¿cómo sabes si te gusta bailar si nunca has bailado? Pues bueno, es súper ambicioso esto que nos platicaba Alejandra del programa Pauta, de invitar a los niños a hacer ciencia. Pero otra de las cosas es tener role models, ¿no? Tener ejemplos a seguir y ejemplos de trayectorias de mujeres en ciencia y visibilizar la labor de las mujeres en la ciencia. Y ese es justamente uno de los objetivos de nuestro programa de webinars que se llama Tu Mundo Conciencia. Y estos webinars los estamos organizando gracias al apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias y de L'Oréal. L'Oréal siempre ha estado parado por las mujeres en la ciencia, y eso es justo lo que nos ha unido a todas estas colegas que estamos participando en estos webinars Tu Mundo Conciencia, que somos ex becarias del programa For Women in Science, para mujeres en la ciencia, de L'Oréal, que lo hace en conjunto con la Academia Mexicana de Ciencias y la UNESCO. Y bueno, pues la idea de estos webinars, además de visibilizar la labor de las científicas mexicanas, también tiene el objetivo de fomentar vocaciones científicas entre las y los jóvenes, pensando sobre todo en aquellos que están a nivel de educación media superior, que están en la prepa, que están, es justo un momento crítico en el cual se elige o se empiezan a descubrir esas vocaciones, ¿no? Y entonces, entre más cosas pruebes, pues podrás ir viendo qué es lo que te gusta. Y de hecho, la Academia Mexicana de Ciencias ya tiene un programa súper importante que lleva casi 3 décadas funcionando, son las Olimpiadas de Ciencia, que creo que muchos de los científicos y científicas mexicanas que conozco, de alguna forma, la experiencia de haber participado en las Olimpiadas de Ciencia
fue crucial para decidirnos y encontrar esa vocación. Entonces, esa edad en la que las y los jóvenes están en educación media superior es justo cuando están descubriendo a qué se quieren dedicar, qué es lo que les gusta. Y entonces estos webinars están también dirigidos a ellos y en general al público en general. Y pues contándoles un poquito más de los detalles, tenemos un webinar cada mes, es cada segundo jueves del mes a las 6:00 p.m. hora Ciudad de México. Y pues toda la difusión se hace a través de las redes sociales de la Academia Mexicana de Ciencias, en su canal de YouTube, Facebook y Twitter. Ahí nos pueden encontrar cada segundo jueves del mes a las 6:00 p.m. Y bueno, los temas que se han tocado en los webinars que hemos tenido de agosto del año pasado a la fecha, pues son bien diversos, porque quienes participan son pues ex becarias del programa para mujeres en la ciencia de L'Oréal AMC UNESCO. Y pues hemos tenido, por ejemplo, charlas sobre las vacunas contra el SARS-CoV-2, láseres, esa fue súper popular esa charla, astropartículas, genética y epigenética, cosas sobre tratamiento de agua, y en fin, son varios los temas que hemos tenido. La idea es cubrir todos los temas de STEM. Y pues el programa creo que ha sido bien recibido hasta el momento. Hemos tenido una participación, siempre live, tenemos entre 30 o hasta 150 personas conectadas a la vez, pero todos los webinars se quedan guardados en el canal de YouTube de la Academia Mexicana de Ciencias. Nos aprovechamos este espacio para invitarlos a todos a que se metan al canal de YouTube de la Academia Mexicana de Ciencias y ahí pueden ver todos los webinars de la serie Tu Mundo con Ciencia. Hasta el momento tenemos prácticamente 2,200 vistas acumuladas de todos estos webinars y eso nos da muchísimo gusto y pues esto es parte del esfuerzo de compartir con el público en general y sobre todo con las y los más jóvenes cómo es esto de hacer ciencia y qué es lo que hacen las mujeres científicas mexicanas en su día a día y cómo es que llegaron. Una parte de que siempre les preguntamos o que a veces ellas mismas comparten es cómo llegaron a esa decisión de dedicarse a la ciencia. Y creo que eso, contar esa trayectoria y esa experiencia personal también puede inspirar a muchos jóvenes. Porque en ese sentido también queremos hacerlo más cálido, o sea, mostrar que las científicas que justo están dando estos webinars, pues son personas que les gusta hacer lo mismo que de las muchas cosas que a nuestro público pues también les gusta hacer, ¿no? O sea, muchas son mamás, muchas son deportistas, a muchos les gusta bailar, a otros les gusta la cocina, en fin, ¿no? Desmitificar un poco que lo único que nos gusta es estar encerradas en el laboratorio por siempre, que pues, claro que es importante. Que pero sí nos gusta. Que sí nos gusta. Pero también nos gusta hacer muchas otras cosas y que la ciencia siempre estará al alcance de todas y todos. Así es, así es. Y pues, bueno, eso sería más o menos todo del programa Tu Mundo con Ciencia. Muchísimas gracias. Es sumamente interesante todo lo que nos están compartiendo. Tania, es así que ya tenemos algunas preguntas por parte de nuestro auditorio. Y bueno, vamos a empezar. A ver, tenemos acá, dice, es para la doctora Alejandra. ¿Cómo se enteran los niños o los padres? ¿Dónde pueden ir a unirse a Pauta? Gracias por la pregunta, sí, de pronto me faltó esa parte. Pero bueno, nosotros, nuestra red social más activa es Facebook, ¿no? Estamos así como programa Adopta un Talento. También pueden consultar la página web, que es pauta.org.mx. Y, bueno, ahí es donde se abren las convocatorias, que normalmente se abren después de que empiezan los ciclos escolares, como en septiembre, por ahí, ¿no? O sea, al inicio, pero no tan al inicio. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos una sede en Universum, vamos a tener una sede en la UAM, teníamos una sede en la UAM Coajimalpa, ahora con la pandemia, pues todo se modificó muchísimo, ¿no? En términos de las actividades presenciales, sobre todo, tenemos una sede en UAM Coajimalpa, una en el Museo de, en el Observatorio Nacional, ahí en Tacubaya,
que es, es parte del Instituto de Geografía de la UNAM. Entonces, bueno, hay distintas sedes en la Ciudad de México y, como les decía, también en Morelos, en Chiapas, en Michoacán y en Querétaro. Entonces, pues, es seguirnos en las redes sociales como, como pauta. Ahí es donde se publican las convocatorias. Y también para los docentes, pues, pueden acercarse, ¿no? Si a los docentes, maestras y maestros les interesó, con esta idea de formar clubes de ciencia, ¿no? Entonces, sería interesante y sería participar en la formación y después ver un poco, bueno, seguir ahí el proceso. Así saben de nosotros. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. ¿Ven diferencias en la participación entre niñas y niños conforme van creciendo? Nosotros hemos sido como particularmente cuidadosos, ¿no? En la formación de los talleristas, por ejemplo, de incluir, ¿no? Siempre como parte de la formación con los docentes y con los talleristas, pues esta perspectiva de género, ¿no? Ya lo mencionaban muy bien las compañeras Aleisha y Liliana, que como, pues desde que somos chiquititas, ¿no? Vamos siendo socializadas y socializados de manera diferente, ¿no? A las niñas, los niños suelen participar más y ser más vocales, ¿no? Digamos, en el sentido de que siempre están queriendo contestar y de pronto, si haces un equipo, las niñas tienden a tener una función más de anotar o de organizar y los niños como más activamente participar. Entonces, ahí hemos tenido como si un particular cuidado en la formación, ¿no? Porque además, claro, son sesgos con los que creces sin darte cuenta, ¿no? Y nos ha pasado también con los docentes y las docentes muchas veces así de, a ver, vamos a mirar, ¿no? ¿A quién le das la palabra más frecuentemente? ¿No? ¿A quién le dejas hablar más cuando están haciendo el taller? Y a veces, pues, simplemente estas observaciones ayudan a que las cosas sean diferentes en cómo se desarrollan las actividades. Y yo diría que no hemos visto diferencias, ¿no? O sea, que digamos, los niños y niñas que empiezan pequeños, pues, van avanzando de manera similar. Tendría que tener números para poder como hacer así una conclusión como con más evidencia. No los tengo en este momento, creo que sí sería muy interesante, pero siempre procuramos que haya al menos, bueno, siempre niños y niñas, que tengamos científicas y científicos como mentores, ¿no? No solamente hombres, sino mujeres. Tuvimos un proyecto con Sésamo para preescolar, Sésamo, estos de Plaza Sésamo, y ellos querían hacer esta promoción, digamos, de la ciencia con niñas, y tenían este personaje que se llamaba Abby Cadavi, y entonces es una niña, ¿no? Es con sus coletas, y es rosa, además, ¿no? Como en el, digamos, en esa parte de estereotipo de niña, pero haciendo ciencia, ¿no? Y ese taller se hizo sobre todo para niñas, ¿no? Con profesoras de preescolar primero, para que las profesoras notaran el sesgo de género que podían tener muchas veces, ¿no? De pensar que los niños eran más buenos en matemáticas que las niñas, por ejemplo, ¿no? Y son, pues, que son parte de cómo hemos ido creciendo y hay que trabajar conscientemente con ello. Y también tuvimos, por ejemplo, en Chiapas un programa muy particular y muy querido para nosotros, junto con la Fundación Santa María SM, la editorial, para niñas indígenas científicas en los altos de Chiapas, ¿no? Entonces, era un proyecto donde participaban cerca de 20 jóvenes, y fue alrededor por jóvenes porque ya eran estudiantes de bachillerato y primeros años de licenciatura, de un acompañamiento y una formación integral. Entonces, pues, siempre hemos intentado tener esa mirada, ¿no? Sobre esta perspectiva de género, y no hemos notado diferencias particulares, pero creo que sería muy interesante si algún estudiante estudia, nos está mirando por ahí, ¿no? Y le gusta, creo que es una gran pregunta. Sí, invitarlos. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Ven diferencias en el interés de los padres o las madres en estas actividades?
Diría que tampoco, ¿no? La verdad es que tradicionalmente, pues las madres son las que llevan a los hijos en general durante entre semana, pero sí vemos como más a las familias, como que lo que hemos notado es que siempre están involucrados en el caso de que haya padre y madre, o madre y madre, o padre y padre, pero como es un asunto más en el que participa la familia y los hermanitos menores y los hermanitos mayores también acompañan. Diría que no, que las madres y los padres están igualmente interesados y dispuestos, ¿no? Porque pues sí es un trabajo llevar a los chavos, ayudarles cuando están desarrollando su proyecto, etcétera. Perfecto, ya están más involucrados, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Cómo se puede realizar el servicio social en Pauta? Pues igual síganos ahí en las redes sociales y creo que hay que escribir. Ahorita voy a preguntar a ver si hay un especial de servicio social y se los comento. Porque yo no lo tengo a la mano, pero sí se puede hacer. Y hemos tenido estudiantes de comunicación, de diseño y de física, química y biología, ¿no? Porque se necesita también todo para ir haciendo la difusión. Claro, muchas gracias. ¿Cómo se definen los proyectos? Los proyectos, pues como decíamos en general, la primera mitad del año más o menos son actividades de ciencia en la que los estudiantes tienen que resolver algún reto, plantearse alguna pregunta, trabajan en equipos y a partir de la segunda mitad del año empezamos, pues tenemos una metodología para el desarrollo de proyectos en la que lo primero pues es observar a mi alrededor, ¿no? ¿Qué me interesa? ¿Qué me genera dudas? Y los proyectos pueden venir de muchos sitios, ¿no? Pues hay muchísimos proyectos, se podrían imaginar, de temas ambientales, ¿no? Porque salgo y veo que hay basura o que está sucio el río. Pero también hay muchos otros proyectos yo siempre he querido saber cómo funciona qué es eso de un agujero negro y cómo puedo comunicarlo, ¿no? Hay muchos proyectos así como muy, muy aplicados, ¿no? En mi casa utilizan esta planta contra los mosquitos y yo quiero probar que sí sirve, ¿no? ¿Cómo le hago para probar que sí sirve? No sé, había, por ejemplo, unos chicos que eran una pareja de hermanos, y estaban tratando de, su abuelo tenía Parkinson y entonces querían generar algo, ¿no? Que ayudara a que el abuelo tuviera una mejor calidad de vida y usaban uno de estos juguetes, ¿no? Con, digamos, que te ayudan a tener ahí cierta interacción y, bueno, un trabajo muy interesante que viene de ahí. Entonces, primero los estudiantes van, pues, ¿qué les interesa? Y van refinando su proyecto de investigación, van refinando su proyecto de investigación acompañados de los talleristas o de los docentes o de los mentores, ¿no? Si es que tienen un mentor. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y esta es una pregunta para las doctoras Alicia o Alejandra. ¿Cómo cree que impacta esta formación y motivación inicial en el desarrollo de las niñas en las áreas de las ciencias y la tecnología? Vaya, por ejemplo, lo que hace tanto Pauta o lo que hacemos también nosotros es, y justo lo que tratábamos antes de compartir es también desmitificar que las mujeres no podemos elegir alguna carrera científica como algo de lo que podemos vivir, ¿no? Y a lo que nos podemos dedicar de forma muy digna. Y lo que intentamos también, al menos en tu mundo conciencia, es cuando les preguntamos justo a las colegas, oye, ¿qué camino seguiste para llegar hasta acá? ¿O con qué te has enfrentado? ¿O qué te gustaría compartirnos de tu día a día y de tu vida cotidiana? Pues muchas de ellas refieren, incluida yo y la propia Liliana, es que muchas de nosotros siempre referimos que el entorno en el que creces en esta sociedad que sigue siendo patriarcal, pues siempre es como, y también ya lo mencionaba Alejandra, los hombres juegan estos roles de pueden resolver problemas en un momento de urgencia o de forma mucho más veloz de lo que lo haría una mujer, son más lógicos, menos viscerales, ¿no? Entonces, por el otro lado, las mujeres son más cuidadosas,
más cuidadoras, ¿no? Más ordenadas, más limpias. Y entonces eso empieza a separarte incluso hasta para la elección de carrera. Es decir, las mujeres, si ves, es que hay más educadoras, más maestras, más enfermeras, ¿no? Que enfermeros, educadores y profesores, bueno, ¿no? O sea, hay más. Y del otro lado, pues tienes muchos más ingenieros, matemáticos, que ingenieras y matemáticas. En ciencias biológicas ya estamos un poco más nivelados, la verdad, en química y biología ya estamos un poco más nivelados. Sin embargo, aunque estamos más nivelados, ya cuando llegan, empiezan las estadísticas ya a puestos de mando o puestos de mayor jerarquía, ya otra vez empieza a haber división, ¿eh? Porque entonces, claro, este rollo de que tú como mujer, no sé, pues si te gusta dedicarte a otra cosa, que además de tu laboratorio, que pues puede ser mamá o hacer un deporte o tal, pero sobre todo tiene más que ver con el rol de la maternidad, es como, ay, es que ella es mamá y entonces no le va a dar tiempo de esto y aquello y tal, y entonces ya cuando llegas allá arriba ya empieza a haber otra vez techo de cristal, ¿no? Como otra vez estos peros de yo creo que no va a poder con el puesto porque también tiene que cuidar de su familia, como si eso solo fuera una responsabilidad tuya, cuando es una responsabilidad compartida. Entonces, lo que llevamos con estos webinars es decirle a las niñas, si se puede, si lo puedes hacer, tienes que elegir bien desde con quién vas a ya digamos, hablando ya a lo largo es, ¿con quién vas a hacer tu proyecto de tesis? ¿A qué laboratorio quieres ir a trabajar? ¿Con quién y cómo quieres trabajar? Y ya después, si se te ocurre vivir con alguien o no, que no es esencial, pero si lo vas a hacer, pues que sea con alguien que comparta, ¿no? Que comparta contigo. Entonces, también ese es el mensaje, decirles que por supuesto que se puede ir a las chicas y a los chicos decirle que pues ahí estamos, ¿no? Y que también somos parte de la ciencia y que somos una parte muy importante y que todos juntos como comunidad, hombres, mujeres, independientemente del género, todos podemos colaborar en la generación del conocimiento. Claro, muchas gracias, doctora. Doctora Liliana, ¿cuáles son las principales dificultades que ven para que las niñas y jóvenes se involucren y se mantengan en estas áreas? Pues justamente esto que comentaba Aliesha de esta idea que tenemos desde chicos, cómo crecemos de los roles de niños y niñas, o sea, esto está ahí desde un principio, ¿no? Creo que, y en general para los jóvenes, siempre en la escuela, ¿no? Se ocurre como que la ciencia es algo difícil, ¿no? Que tienes que ser genio para dedicarte a la ciencia. Y pues no es cierto, es justo lo que tratamos también con estos webinars de Tu Mundo con Ciencia, es despertar esa curiosidad y conectar con esa curiosidad que todos traemos desde pequeños, que del porqué de las cosas. Los niños siempre pasan por esa etapa a partir de los 2 años en cuanto aprenden a hablar, se la pasan preguntando el porqué. Y eso no se continúa, esa curiosidad de alguna forma se trunca por miles de razones, tanto determinantes culturales como incluso el sistema educativo mismo en cómo se entregan estos materiales o estos contenidos de ciencia en las aulas. Entonces, una de las dificultades justamente es esa, que a los más jóvenes les ocurre como que hacer ciencia es difícil y creo que a las niñas les ocurre todavía más y más si se trata, como decía Aliesha, cosas como de física y cosas que nos ocurren más como cosas de hombres. Y les comparto aquí una anécdota. Yo crecí con mis abuelos y recuerdo muy bien que mi abuelo nunca me dejaba ni siquiera acercarme a los tanques de gas, mucho menos cambiar el tanque de gas. Y yo nunca conecté eso hasta ya después, que en la licenciatura, pues yo andaba cambiando tanques de gas en el laboratorio. Y ahí lo podía hacer, pero en casa no podía hacerlo. Y entonces es tan innato, lo traemos, ¿no? En nuestra cultura, en cómo nos educan, en cómo crecemos, en cómo pensamos, que ni siquiera nos damos cuenta de esos bias, ¿no? Y bueno, ya más adelante de la permanencia, ¿no? Quien decide dedicarse a la ciencia y la permanencia ahí, pues Aliesha ya estaba comentando algunas cosas, sobre todo para mujeres en ciencia, justo en la etapa reproductiva, pues tenemos un reloj biológico y cuando aquella que decida tener familia, pues justo ahí es donde perdemos a muchas mujeres en ciencia, porque no están las estrategias y las herramientas y toda la estructura, incluso en nuestras instituciones,
que favorezcan o que lo hagan más fácil, ¿no? Yo creo que muchas tenemos historias de cuando estábamos amamantando a nuestros hijos, pues te tocaba buscar una oficinita o a ver dónde para el tiraleches, porque ni siquiera hay esas cosas, ¿no? Y ya no se diga guarderías en tu lugar de trabajo y muchas otras cosas que bueno, al menos yo sí vi más de cerca implementadas en universidades en Estados Unidos o incluso en industria. Entonces, nos hace falta mucho como poner en pie todas esas herramientas y esas estrategias que soporten el papel de la mujer en la ciencia y que no solo para que se queden, sino que además para llegar a posiciones de liderazgo, porque también como Alicia decía, pues es no, pues ella no porque tiene hijos o incluso hay un sesgo respecto al liderazgo femenino. Y es, hay un sesgo ahí en nuestra cultura que está ahí y ni siquiera nos damos cuenta. Y yo creo que todas y todos los traemos. Y bueno, eso es un trabajo que nos va a tomar tiempo a todos transformar, ¿no?, esta realidad. Claro, muchas gracias. Alicia y Liliana, ¿las han contactado alumnas de bachillerato, primaria? ¿Qué inquietudes tienen? Mira, no nos han contactado y las invitamos a que nos contacten, sí, háganlo. Estaríamos muy contentas de poder de alguna forma tutorar y apadrinar estas vocaciones científicas. Tenemos muchas colegas que con mucho gusto también podrían hacer de mentoras y tutoras. En general, las preguntas que salen durante estos webinars, que pues por supuesto mucho tienen que ver con el contenido de la propia plática, ¿no? Pero pues también siempre es, ¿cuál fue tu principal dificultad para llegar hasta donde estás? ¿A qué, no? ¿Cuál fue el conflicto que más trabajo te costó resolver? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Tu familia te apoyó? ¿Tu familia no te apoyó? Pues claro, son preguntas que a ellas les surgen, porque si están pensando en una carrera científica, pues lo que te decíamos hasta hace un rato, ¿no? O sea, el entorno, que desde pequeños están diciendo, ay, no, pero es que si quieres hacer otra cosa que te guste, ya no vas a poder, porque es que la ciencia te va a absorber un montón y entonces ya no vas a poder, ¿no? Entonces, el todo el tiempo decirte, es que no vas a poder, es que no vas a poder, es que, ay, no, ¿cómo es ciencia? Es que no vas a poder. Entonces, claro, ya van creciendo con el no vas a poder constante, que llega un momento en que muchas de ellas desde la secundaria dicen, ay, no, yo ni me quiero dedicar a eso porque me va a consumir mucho tiempo y a mí me gusta divertirme. ¿Y quién te dijo que la ciencia no es divertida? ¿Y quién te dijo? ¿Quién te dijo que no te puedes ir a bailar después de trabajar en el laboratorio? O sea, todo se puede. Todo se puede. Sí. Oye, pero no nos han contactado, pero sí tuvimos un webinar donde la ponente invitó a su hijo y su hijo invitó a todos sus amiguitos de la escuela. Y no sabes, en el YouTube, ahí en el chat, estaban, ay, la que va a dar la charla es mi mamá y otro niño, y yo soy amigo de él. Y ese tipo de entusiasmo y de curiosidad es el que quisiéramos ver, sí, y fomentar. Súper bien, muchas gracias. Y esto es como para las tres, ¿cómo mantuvieron estas actividades en la pandemia? Dejemos que vaya Alejandra primero. A ver, Ale. Bueno, pues en pauta particularmente, pues seguimos trabajando con talleres a distancia, ¿no? Incluso, pues hicimos las ferias regionales, las ferias nacionales a distancia, ¿no? Entonces, pues fue un reto para todas y todos los talleristas, los niños, madres y padres de familia, pero, y no tuvimos obviamente la misma cantidad de estudiantes porque no todos podían tener acceso o el tiempo o el espacio para poder hacerlo, pero bueno, así logramos mantenerlo, ¿no? Y, por ejemplo, en lugares, conforme se levantaba de pronto algún, cambiaba el semáforo y se ponía más hacia el verde, pues se trataba de hacer alguna actividad, ¿no? Porque verdaderamente sí es muy distinto estar ahí y hacer lo que hacerlo en tu casa. Entonces, pues así lo mantuvimos, ¿no? La fortuna, ¿no?, que tenemos ahora de poder tener, pues, espacios como estos, ¿no?, donde nos encontramos y encontramos a un montón de personas que nos miran ahorita o que nos podrán mirar después. Claro, adecuarnos, ¿no?, siempre. Sí, bueno. En nuestro caso,
Nosotros iniciamos, como comentó hace ratito Aliesha, con un programa con la SECTEI en Ciudad de México de dar charlas en pilares. Y justo estábamos por arrancar eso y también estábamos, allá habíamos dialogado con todas las prepas de la Ciudad de México para organizar todo esto y estábamos casi que por arrancar cuando nos cayó la pandemia. Y entonces ahí dijimos, no, pues ahora hay que esperarnos, pero luego dijimos, esto va para largo. Y fue ahí cuando justo surgió que pues fueran webinars, ¿no? Y de hecho creo que tiene una gran ventaja porque estando en YouTube y quedándonos a las charlas ahí tenemos un alcance mucho mayor y de hecho soñamos también con que esto crezca no solo México sino todo Latinoamérica y todo el mundo de habla hispana. Sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué consejo le darían a las docentes de ciencia para incorporar una perspectiva de género en sus clases y en general en las ciencias? ¿Quién quiere contestar? Bueno, a ver, yo podría empezar diciéndote que si estamos pensando en docentes de educación primaria, secundaria o educación media superior, ya lo decía y lo decía muy bien Alejandra, fíjense bien a quién le ceden la palabra, fíjense bien a quién invitan a contestar la pregunta, fíjate qué ha pasado y es algunas discusiones que a veces tenemos dentro de la Comisión Interna de Igualdad de Género a la cual pertenezco en mi instituto. Y de pronto hay comentarios como, incluso no valides el trabajo de un estudiante a través del de un varón, por ejemplo. La chica resuelve primero el problema matemático y dice, la respuesta es 54. Y entonces la propia docente o el docente, oye, ¿y tú, Toñito, a ti cuánto te salió? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes que validar la respuesta de la chica con la de un chico? Eso no está padre, no está bien, tenemos que dejar de hacerlo, ¿no? Cuando le dices a, no sé, cuando el chico lo resuelve primero y entonces, o lo resuelven al mismo tiempo y en vez de decir, bueno, pues los dos vamos a participar, a ver, tú participa primero, ¿no? Rafaelito, Toñito, lo que sea. Entonces, claro, pues empiezas a minimizar estas ganas de la chica que quiere ser la primera en resolver el problema o que quiere participar también para resolver el problema o que quiere contestar la pregunta científica. Siempre es como, a ver, deja que tu compañero acabe y ahorita vemos. Entonces, fijémonos bien cómo estamos haciendo igualitaria la participación de nuestros estudiantes dentro del salón. Vamos a invitarlos a todos, independientemente del género, a participar en discusiones científicas, en un tema de científico de gran interés. O sea, por ejemplo, ahora podrías llevar a tu grupo algo que está y que es importante. ¿Por qué? ¿Qué tan importantes han sido las vacunas ahora, ¿no? Durante el COVID? Porque, por ejemplo, eso es bien interesante y hacerles ver que nunca en la historia de la humanidad jamás se había desarrollado una vacuna en un tiempo tan corto como ahora. Ese es un avance tecnológico que nos ha tocado presenciar, que ha sido terrible la pandemia, sí ha sido terrible, pero por otro lado, desde el punto de vista científico, hemos podido ver un avance que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. O sea, crear una vacuna en año y medio ha sido impresionante y eso lo hemos podido ver todas y todos. Entonces, ese tipo de temas tú los puedes traer a tu salón de clases y contar desde el punto de vista tecnológico y biológico y químico y el sistema inmune y tal. Y eso le va a interesar a todos y a todas, ¿no? Y bueno, lo otro que te decía es tratar de ser igualitarios en el trato con ellas y con ellos. Ok. Ale, por favor. Sí, yo creo que hay muchas formas, ¿no? Ya Aliesha mencionó varias. Yo añadiría, ¿no? Siempre que vamos a presentar un tema, pues busquemos qué mujeres han trabajado en ese tema, ¿no? Nos decían hace rato de esta afroamericana, digamos, calculadora en la NASA, que fue literal estuvo escondida muchos años, ¿no? Entonces, como tratar de manera como muy consciente traer a más mujeres, ¿no? Porque sigue pasando, ¿no? ¿Qué mujeres científicas conocen? Y bueno, todos y todas conocen a Marie Curie, ¿no? Pero de ahí, ¿y quién más? ¿No? Y es mucho más difícil nombrar mujeres científicas. Entonces, creo que tenemos que ampliar ese canon, ¿no? Hacer ver cómo hay muchas más mujeres en ámbitos bien distintos. Yo
Y creo que hacer eso con los estudiantes desde muy chiquitos es importante, ¿no? En este sentido de también hay mujeres. Y como docentes, pues creo que hay ya mucho material en la red que uno puede irse informando, porque creo que lo primero es tratar de ponerse esos lentes, ¿no? Esos lentes de a quién le doy la palabra, como decía Alicia, perdón, como valido, todas estas cosas que hemos estado acostumbrados a hacer y que miramos como normales, ¿no? Y no deberían ser así. Entonces, creo que es fundamental, lo primero es preguntarse, ¿no? ¿Qué estoy haciendo algo así? ¿Estoy haciendo algo que haga sentir que las mujeres no son menos adecuadas? Creo que eso es muy, muy importante. Sí, claro que sí. Tenemos otra pregunta. En el lugar donde resido, no existe mucha promoción de la ciencia en los pequeños. ¿Cómo puedo ayudar a promoverlo? ¿Quién quiere contestar? Pues yo de entrada diría, los invitamos a los webinars Tu Mundo con Ciencia, porque no necesitan cambiar de residencia, lo pueden ver por internet. Y seguro, no sé, Pauta, si tenga sedes fuera de Ciudad de México, ¿cómo funciona eso? Seguir estos webinars, buenísimo. Y muchas otras actividades, ¿no? Que hay por ahí que se pueden de pronto pues ponerse de acuerdo y seguir juntos, ¿no? Porque no es lo mismo también verlo en mi casa solito que si de pronto puedo organizar algo en mi salón, ¿no? Entonces, yo diría que una cosa muy importante es tratar de acercarse a docentes que a lo mejor tengan un interés, ¿no? Por ejemplo, que esté pensando Sara, pero niños de primaria, pues tal vez hablar con docentes. Y por ahí aprovecho para hacer el comercial, porque hay una dirección específica para los docentes que quieran comunicarse, nos la van a poner por ahí al ratito, pero es coordinacion.sems@pauta.org.mx, ¿no? También pusieron la del servicio social, que es info@pauta.org.mx. Y de pronto, bueno, si te interesa, yo he visto, ¿no? De pronto, pues, una mamá que se sale y el sábado hace experimentos en el parque, ¿no? Y eso, con material sencillo, que se puede encontrar en red, hay montones de canales y siempre, siempre habrá niños y niñas interesados, yo creo. Y sabes que hoy en las redes sociales tenemos varios TikTokers y varios YouTubers dedicándose a difundir ciencia. Liliana y yo particularmente seguimos a Ana Laura Rendón. Esta chica es TikToker, pero tiene un contenido científico buenísimo que por supuesto puede llegar a chicos y chicas. También hay, bueno, ese es en español, pero en inglés también hay una enorme diversidad de sitios también a los que podemos acudir. Ya hay una cantidad de material que no te puedes imaginar al que podemos acceder gracias a las redes sociales. Muchas gracias. Tenemos otra. A lo mejor entre mujeres de ciencia en red y los webinars y Pauta podríamos de pronto hacer un compilado, ¿no? Y compartirlo por ahí, para, digamos, de recursos que hay para quienes no están participando directamente en el programa, pero que también podrían acercarse. Sí, cómo no. La siguiente pregunta dice, ¿qué nos propondrían a las instituciones de educación superior para promover esa motivación que se ha de ver en los niños y jóvenes en lugar de cartonarla? Ay, pues yo diría que el trabajo experimental, o sea, el tener laboratorios o mecanismos para que los más jóvenes tengan, las y los más jóvenes tengan esa experiencia de hacer experimentos, aunque sean muy sencillos, o sea, dependiendo de qué nivel educativo estamos hablando, pero yo sí creo que esto de usar las manos y de hacer un pequeño experimento, aunque sea muy sencillo, eso es lo que mantiene vivo esa flamita de curiosidad, ¿no? Yo lo vi, y creo que es la experiencia de muchas científicas que tenemos hijos, yo lo vi con mis hijas desde el kinder. O sea, mis hijas para su fiesta de cumpleaños lo que pedían es que fuera a su escuela a hacer un experimento con todos. Y eran cosas de lo más sencillo, ¿no? Un cohete con Alka-Seltzer, una boligoma con pegamento y bórax. Y esas experiencias de verdad se les quedan a los niños y se le queda ahí esa curiosidad. Y yo creo que, bueno, eso lo llevas a todos los niveles, ¿no? En secundaria y preparatoria, tener un laboratorio en la escuela, aunque sea sencillo y muy modesto, pero
donde los profesores, los docentes puedan hacer experimentos con los chicos, creo que es fundamental. Y también hacerlo accesible. Yo ahora me estaba acordando de una anécdota que te cuento rapidísimo. Cuando yo iba en sexto de primaria, bueno, no, yo iba en primero de secundaria, había talleres de ciencia en mi escuela, pero no había una gran difusión de esos talleres de ciencia. Pero además de que no había una gran difusión, siempre recuerdo muy bien que muchos maestros les decían a los de 10 cerrado, tú no quieres pertenecer al taller de ciencia, como si la ciencia solo perteneciera a ese sector. Y eso tampoco está bien. Tienes que invitarlos a todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me gusta la química y la biología, pero no soy tan buena en historia y en español, ¿no? Y a lo mejor el que es muy bueno en historia y en español, si lo acercas a la ciencia, en una de esas le gusta. O sea, no, no tenemos por qué encajonar y decir, es que como a él le gusta la historia, no le va a gustar la ciencia. Pero como a ella sí le gusta la ciencia, no le va a gustar la historia. O sea, pues no, tenemos que ser más universales, porque eso sucede mucho. No, no la pones al alcance de todos y todas. Y eso tiene que cambiar, ¿no? Yo me acuerdo, por supuesto que me gustaba mucho la ciencia, pero yo no era de 10 siempre, ¿no? Y entonces, no es el mejor promedio, entonces no, nada más dile a los de 10, ¿no? Entonces, pues sí, claro, te dejan afuera y entonces tú tienes que ir viendo cómo le haces y a quién te acercas y a quién le preguntas. Y además haces que la ciencia se empiece a volver elitista, porque justo estos chicos que tienen 10 y que tienen 9, entonces yo sí voy al taller de ciencia, ¿no? Y entonces de ahí ya empiezas a separar. Entonces, hacerla accesible a todos. Eso, hacerles ver que no necesariamente porque solo o porque te gusta mucho la historia, no te puede gustar la ciencia, porque la ciencia también cubre, ciencias exactas y ciencias sociales, ¿no? Algunos tendremos, digamos, más facilidad para unas que para otras, pero ciencia es universal, es para todos. Claro, sin encajonar, ¿no? Y claro, siempre sembrar esa pequeña semillita de la ciencia, ¿no? Desde muy pequeña edad. Bueno, tenemos otra para las tres. Dice, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos que tuvieron para que superaran en su desarrollo científico? ¿Quién quiere comentarnos? Bueno, voy a empezar. Creo que uno de los mayores obstáculos para mí, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Química, por un lado era esta sensación o esta impresión de que yo siempre tenía que estar probando que podía estar ahí, ¿no? O sea, que continuamente tenía que estar mostrando que era más inteligente, más lista, y creo que eso es algo que es muy común para las mujeres, ¿no? Esto que le hemos llamado como el síndrome del impostor, ¿no? Yo, ¿por qué estoy aquí? Que los varones en general no se lo preguntan nunca, ¿no? Y esto obviamente es un obstáculo porque gastas mucha energía en eso, ¿no? Gastas mucha energía en eso. Y bueno, si de pronto estas barreras, sí, de profesores que tienen comentarios sobre tu desempeño, que te hacen dudar, que no consideran tu trabajo igual que el de los otros compañeros. Entonces, creo que sí hay ahí muchos obstáculos que en mis tiempos, y creo que cada vez es menos, pero sigue ocurriendo, ¿no? Que hacen que para muchas mujeres no sea el lugar en el que quieren estar, ¿no? No sea un lugar en el que pueden desarrollarse, ¿no? Para mí ese fue un obstáculo y yo sí tengo que decir, ¿no? Que yo decidí convertirme en madre ya muy tarde, digamos tarde, decía, con el reloj biológico en el último minuto. Y en parte porque yo siempre pensaba como, no puedo ser mamá y al mismo tiempo hacer mi doctorado, irme, ¿no? Y creo que no es que sea un obstáculo porque lo pude hacer. Pero sí hay algo que me hizo pensar, ¿no? Como yo no puedo hacer las dos cosas y ya hasta que tenga algo más consolidado, entonces pienso en lo otro. Y creo que al final eso sí se convierte en algo que determina un poco la decisión que tú vas tomando, ¿no? Ahora que decía Liliana sobre, por ejemplo, amamantar, ¿no? Pues a mí cuando me tocó que estaba amamantando y tenía que sacarme leche para poder mantener la lactancia, pues igual, en el cuartito. Y, por ejemplo, en Huamco-Ajimalpa, después tuvimos un grupo de profesoras que dijimos, no, aquí vamos a hacer un lactario.
y ahora hay un lactario en la universidad, ¿no? Porque nos pusimos las pilas, pero creo que son estas cosas que sí son muy importantes para hacer sentir bienvenidas a las mujeres y que tienen todo el derecho de estar ahí, ¿no? Y no preguntárselo todo el tiempo. Creo que ese sería un obstáculo que yo mencionaría. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Ale. Sí, o sea, digamos, todavía estos machismos y micromachismos que te están rodeando todo el tiempo, eso es bien difícil. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada de mi primer hijo que un colega me dijo, oye, pero fíjate, hasta este comentario, que es un comentario, se me hace tan tonto, pero si lo... Oye, ¿y tú si estás consciente que solo tienes que subir 7 kilos en el embarazo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aparte de por salud, para que no te vayas a poner fea. Entonces yo decía, ¿qué le importa? O sea, ¿qué le importa? ¿No? O sea, ese tipo de cosas que no es una vez, es todo el tiempo. O sea, todo el tiempo es ese. O el otro comentario de alguna colega mía, muy bonita, por cierto, una mujer muy guapa, pero por supuesto muy brillante antes y al aparecer muy bonita. Entonces me acuerdo que un colega alguna vez me dijo, ¿ya viste cómo viene vestida hoy? Porque viene en pants. Si siempre viene muy bien arreglada. Y yo me acuerdo, ¿no? Que respiras tres veces y te contienes. Y yo recuerdo haberle dicho, pues porque viene a trabajar, no a darte gusto. Entonces, ese tipo de gustos es que son siempre, es que está todo el tiempo. Y si bien han cambiado algunas cosas, hay muchas otras que no. Y lo que te decía Ale, los entornos tampoco te ayudan. O sea, en mi institución no hay lactario, ¿eh? Y en eso estamos, ya estamos en eso, pero no había lactario. Entonces, claro, pues cuando te acuerdas, como decía, entras, como decía Liliana, 3 horas, ahorita vengo, ¿no? Pues sácate la leche, regreso, 3 horas, me vuelvo a salir, y no sé qué, y tal, porque es difícil, el entorno, tu red de apoyo tiene que ir desde tu familia hasta la institución que te está albergando, o sea, sí necesitas una red de apoyo importante. Sí, claro que sí, los cimientos, ¿no? Es importante ya. Bueno, tenemos una pregunta especial para la doctora Liliana. Dice, ¿cómo es que ganaste el premio L'Oréal? ¿Qué es ese premio? Ok, esta pregunta debe ser también para Liesha, porque ella ganó el mismo premio un año después. Pero bueno, les platico un poquito. L'Oréal tiene varios programas para mujeres en la ciencia. Tiene un programa internacional y tiene programas regionales y tiene programas en cada país, ¿no? Y entonces en México, en 2007, justo en alianza con la Academia Mexicana de Ciencias y con la UNESCO, se lanzó por primera vez este programa para mujeres en la ciencia, para mujeres científicas jóvenes, allá no me acuerdo, Aliesha, menos de 35 años, y estás como en la etapa entre postdoc e iniciando tu carrera independiente. Y pues es una beca, es un apoyo para tu laboratorio de investigación, para el proyecto de investigación con el que concurses. Y pues básicamente evalúan tu trayectoria, pero sobre todo tu potencial, ¿sabes? Porque estás en una etapa en la que apenas estás empezando. A lo mejor estás de postdoc o a lo mejor estás de investigadora y acabas de empezar. Y en realidad, pues, la gente te voltea a ver y dice, pues, a ver esta si la va a hacer o no. Y el premio L'Oréal, justo para científicas jóvenes, tiene ese propósito de impulsar, ¿no? De apostarle a las que tengan potencial y de verdad te impulsa. Y yo he escuchado muchas historias y también les puedo compartir la mía alguna vez, de que estábamos a lo mejor en una situación al interior de nuestra institución, una situación un tanto vulnerable o un tanto endeble, o donde a lo mejor el apoyo no era tan decidido, o alguna situación difícil, que en cuanto ganas el premio L'Oréal, de repente los reflectores van hacia ti, y de repente ya te miran diferente, y de repente ese potencial que tienes como científica, pues se ve reconocido, aunque todavía no has hecho tu carrera, aunque apenas estás empezando. Y ese es justo el objetivo del programa. Y bueno, yo siempre tuve un gran apoyo de mi institución, pero sí justo el año en el que lo gané había una situación complicada al interior en la cual pues yo estaba en una situación vulnerable y el haber ganado el premio cambió completamente las cosas y yo creo que no soy la única de todas las becarias L'Oréal con las que hemos platicado, Aliesha y yo, es historias similares. Entonces justo apostarle a ese potencial, reconocerlo
e impulsar las carreras científicas de las mujeres más jóvenes. No sé si quieres agregar algo tú, Alicia. No, ok. Gracias. Bueno, para las tres también dice, ¿tuvieron un modelo a seguir que influyó en su decisión de trabajar en la ciencia? ¿Una mujer científica? ¿Quién quiere empezar? Esta es muy buena. Sí, mira, una de mis role models, bueno, hay dos. Una es Rita Montalevich y ella, por lo que yo hago, ¿no? O sea, yo trabajo con comunicación, en cómo se comunica una célula con otra para encender X proceso. Y para eso se necesitan mensajeros que lleven el mensaje de una célula a otra para que esta célula pueda entonces llevar a cabo el proceso que tenga que llevar. Y entonces Rita Montalevich, ella venía después de la Segunda Guerra Mundial, ella judía, entonces viene huyendo, pues ya sabemos toda la triste historia que sucede en la Segunda Guerra Mundial, viene huyendo, ella vivía en Italia, viene a Estados Unidos, y en Estados Unidos descubre el primer factor de crecimiento en sistema nervioso. Y eso marca la pauta del resto de descubrimientos fantásticos que nos han llevado justamente a conocer más de 50 factores de crecimiento involucrados en un montón de procesos. Y ella es, el menos del 4% de los premios Nobel son mujeres. Ella es de ese grupo de menos del 4%, ¿no? Realmente sus aportaciones han sido fantásticas y maravillosas. Y la otra es Jane Goodall, que seguro la han visto en un montón de documentales, es esta mujer que trabaja con las conductas y la forma de aprendizaje, de memoria de aprendizaje de los chimpancés y cómo socializan. Y es increíble cómo las sociedades de chimpancés la han aceptado, ¿no? Porque ella incluso puede acercarse a estas sociedades que viven en vida silvestre y estudiarles de una manera muy cercana, y lo que hace también me parece maravilloso. Pero hay muchas mujeres, ¿eh? Podríamos quedarnos aquí hablando horas de muchas mujeres. Pero en mi caso particular, Rita Montalevich y Jane Goodall, pues sí, son de mis role models. ¿Alguien más nos quiere compartir? Yo voy a decir algo más cercano, ¿no? Para mí, yo cuando era niña crecí, mi papá trabajaba, era contador, pero trabajaba en cementeras, ¿no? Y tengo así el recuerdo de la ingeniera Lulú, ¿no? Y la ingeniera Lulú tenía el pelo súper largo y traía sus botas y su casco, y era la única, ¿no? Era la única entre un montón de ingenieros y operarios que eran casi todos varones. Entonces, para mí siempre fue como la ingeniera Lulú, ¿no? Porque es una mujer que decidió estar ahí, ¿no? Y aunque no me acuerdo ni qué hacía, pero me acuerdo como esa imagen, ¿no? De esta mujer con el cabello largo, con su casco, y siempre ahí en la fábrica, ¿no? Creo que para mí fue importante como para decir se puede ser lo que uno quiera ser, ¿no? Aunque sea la única. Y mi tía, ¿no? Una tía que también era QFB, como esta figura familiar cercana, ¿no? Creo que también para mí fueron como fuente de inspiración, ¿no? De pensar que se podía. Muchas gracias, Ale. ¿La doctora Liliana? Ay, voy a ser muy breve. A mí me enamoré de la química desde la prepa y, por supuesto, me leí todas las biografías que me pude encontrar de Marie Curie, porque es mi ídolo. Pero luego también tuve modelos a seguir como más cercanos, ¿no? Como compañeras de laboratorio cuando estaba haciendo el doctorado, investigadoras aquí en México, la doctora Lourdes Macío, cuando hice el postdoc con ella y vi cómo estaba lidiando, ¿no? También la familia, tener a la hija y la investigación. Y luego también Susan Lindquist, que en paz descanse, profesora del Departamento de Biología en MIT. Yo la admiré mucho, lo poquito que pude interactuar con ella, como una mujer en liderazgo. Es una mujer como lidiando con todo y pues sí, como muy poderosa. Sí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo manejar el síndrome del impostor? Ay, yo ahí les quería compartir, porque justo hace rato que decías de obstáculos, ¿no? Yo creo que la primera vez que
que me topé con algún obstáculo que me hizo dudar muchísimo fue justo tener este síndrome del impostor cuando llegué a la Universidad de Stanford a hacer mi doctorado. Y pues de repente en un departamento donde hay más de 200 estudiantes de posgrado, yo era la única latina, por supuesto la única mexicana, y yo de verdad me veía a mis compañeros y yo decía, es que seguro se equivocaron, o sea, hubo un error en la admisión, yo no sé por qué estoy aquí, porque me intimidaba muchísimo ver a mis compañeros que se juntaban según hacer la tarea, y era una cosa muy diferente que en la facultad de química, ¿no? Dices, vas con tus cuates a hacer la tarea, pues ahí estás haciendo la tarea. No, pues se juntaban nada más ya como a decir las respuestas y como muy que cada quien con su hojita y no compartiendo y hablando como que muy listos y todo lo tenían bajo control y yo estaba perdida. Y entonces yo decía, no, pues es que se equivocaron. Y me tomó un rato darme cuenta que ellos también estaban perdidos, solo que no lo decían. No lo compartían, no se permitían ser vulnerables. Y yo ahí fue donde me di cuenta que tengo una manera de ser que de manera natural soy vulnerable y lo digo, y digo, pues es que aquí no entiendo, ¿no? Y claro, me daba pena ahí porque decían, no, pues van a decir que la mexicana, ¿no? Pero todo cambió cuando entramos al laboratorio y me di cuenta que la formación que yo llevaba de la Facultad de Química de la UNAM, la formación en los laboratorios y la habilidad que yo tenía en hacer experimentos no se comparaba con la que tenían los chicos que habían estudiado en Estados Unidos, porque ahí las horas de laboratorio son muy limitadas. Entonces, ahí fui poco a poco como encontrando esa confianza. Y entonces, ¿cómo lidiar con eso? Yo diría, no dudar de uno mismo, ¿no? Estar segura de una misma y no tener, permitirse ser vulnerable y permitirse decir, pues aquí no entiendo y hoy esta soy yo. Y creo que a mí esos años me sirvieron para formarme como alguien que llego y hablo y digo y me comparto. Y la verdad es que ya no me importa, pues, qué van a decir. Y van a decir que por ser mujer o que por ser mexicana o que por ser... Y ya me acostumbré. O sea, en realidad ahora, en muchos comités, en muchas reuniones de trabajo, en muchas instancias, de repente volteo a ver y soy la única mujer en el panel. Y yo creo que nos ha pasado, la única latina invitada a hablar en un congreso internacional. Y la verdad es que ya me sacudí todo eso del síndrome de impostor y digo, pues estoy aquí por algo y estoy aquí para compartir quién soy y lo que hacemos y para compartir el talento que tenemos en México y la ciencia que hacemos en México. Y con ese orgullo y esa seguridad es con lo que sale uno, creo que, al ruedo. Y qué importante. Ay, híjole. Qué agrado, de verdad, de haber estado con ustedes, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Y no sé si gustan agregar algo, algún comentario, alguna de ustedes rapidísimo. Bueno, yo querría agradecer muchísimo la invitación, el espacio, ¿no? Es súper rico hablar con mujeres que están en ciencia, que están intentando hacer las cosas de otra forma. Por acá me llegaba un mensaje mientras de una de las responsables de la sede en Ciudad de México y me decía, tuvimos una niña que su papá no la dejaba ir y su mamá la llevaba a escondidas, ¿no? Entonces, porque el papá decía que tenía que hacer otra cosa, no científica. Entonces, bueno, yo terminaría un poco nada más resaltando, ¿no? Qué placer estar con Liliana, con Aliesha, conocer, ¿no? Y procurar desde jóvenes, pues el acercamiento a la ciencia, ¿no? A poder hacerse preguntas, a generar distintas formas de responderlos. Creo que como docentes, como mamás, pues tenemos ahí un papel que podemos jugar para que pues las niñas sean quienes quieren ser, ¿no? Quienes pueden ser. Muchas gracias, Ale. Aliesha. Yo solamente invitarles a interesarse en la ciencia. La ciencia abarca todos los aspectos de nuestra vida, incluso cotidiana. Pregúntense cosas tan sencillas, ¿por qué siento dolor cuando toco algo caliente o cuando me pellizcan o cuando no? Y ese tipo de preguntas que pueden ser muy sencillas las puede llevar y les puede llevar en general a descubrir pues temas fascinantes. Pregúntense todo, porque además, si ustedes se preguntan estas cosas
en general cotidianas, también van a crear un pensamiento crítico. Y un pensamiento crítico hace que una sociedad se pregunte muchas cosas. Y dentro de esas muchas cosas, se pregunten no solamente estas cosas cotidianas, sino ¿qué quiero para esta sociedad? ¿Qué quiero para mejorarla? ¿Me gusta cómo vivo? ¿No me gusta cómo vivo? ¿Si voto? ¿No voto? Hasta esas cosas. Necesitamos pensamiento crítico. Y créeme que interesarte en la ciencia te hace desarrollar justo este pensamiento crítico. Muchas gracias. Doctora Liliana, por favor. Pues sí, el mensaje para las y los jóvenes es pues que no dejen de ser curiosos y curiosas, y pues ser científica es ser curiosa, como las niñas. Y pues agradecer este espacio y sobre todo agradecer a nuestra audiencia todas las preguntas que nutrieron esta discusión y esta charla tan rica que tuvimos. Muchas gracias por todo. Sí, muchísimas gracias. También estamos súper a gusto. La verdad que se me pasó el tiempo rapidísimo, ¿no? Conocerlas, saber sus experiencias y que no estamos solas, ¿no? Las mujeres que nos dedicamos a la ciencia no estamos solas, ¿no? Es lo más importante. Y bueno, también agradecemos ya a nuestro auditorio que nos ha acompañado el día de hoy. Y bueno, pues estén muy pendientes en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, por favor, en donde nos localizan como Mujeres de Ciencia Red. Y pues muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.